Bueno, hola amigos y amigas de Digames, otro informe de batalla aquí en Patreon exclusiva para todos vosotros y todo el mundo lo ha abierto que está viendo entrar en esta intro. Bienvenidos a todos, sí. Y hoy vamos a estrenar el Astra Militarum, la expansión de Astra Militarum, la actualización del ejército de Ultramar Auxilia, que viene de R2W Studio, sí. Y está hecho gracias a la colaboración de muchos amigos, de varios, sí, amigos que nos han ido dando cositas y también cosillas nuevas que hemos comprado nosotros para la guardia, así que vamos a ver todas las chuches nuevas, vamos a ver Rogue Riders, vamos a ver a Lord Solar Leontus, que sería Lord Marcus Aurelius, siendo, bueno, de la Ultramar Auxilia. Marcus Fenix, bueno, se puede mirar. Batista estaba ahí con eso, que no quería, sé, que lo estaba persiguiendo un poco. ¿Y qué más cosas tenemos? Tenemos de todo. Si es que tenemos, sí, o sea, de las cosas que hemos renovado, no vamos a sacar Quimera, por ejemplo. Sí. Porque no se cabe. Sí. El explorador, el Sentinel. El Sentinel, ese sí, hay que meterlo, va a ver cómo chana eso. Uh-huh. Seguramente chane pum. Chane, sí, seguramente haga pum. Porque vaya primer emparejamiento que le hemos puesto para estrenarlos. A los Caballeros del Caos van delante. Una lista muy distinta. Ya probé en la primera vez que jugamos hace un par de semanas contra Caballeros Imperiales. Probé una lista con muchos War Dogs. Sí. Que yo creo que es la forma de jugar CK, lo que te pide el index y un poquito, sí, y un poquito a lo que va el ejército. Y hoy he decidido probar otra cosa distinta y sacar tres grandes. Perfecto. Que también está muy bien. Sacado tres grandes, dos Desecrator y un Desecrator y dos Despoiler. Ahí está. Así que vamos a ver un poquito eso. Qué a ver bien. También qué tal. A ver qué tal se da. Qué bien. Yo tengo muchas ganas de ver cómo funcionan algunas cosas. Yo tengo ganas de ver el Rogue Aldorn en acción, ¿eh? Es una de las cosas, sí. Tengo ganas de ver el Rogue, porque el Rogue Aldorn además se puede lucir hoy. El Rogue Aldorn hoy se puede lucir. Igual, fíjate, tengo la misma sensación con los Rogue Riders, que pueden o hacer un papelón o hacer absolutamente nada. Uf, los Rogue Riders en esta partida no lo van a tener fácil. No lo van a tener fácil, pero tienen la capacidad de hacer cosas. Bien. Tienen la capacidad de hacer cosas. Tienen un gran poder. Los Rogue Riders porque hacen cosas. Tienen un gran poder. Sí. Y 80 puntitos nada más, a ver si eso... A ver si eso, hombre, si entran cosas son de 6 heridas que entran. Lo poco que entre, lo que pasa es que le han reducido bastante el número de ataques. Hombre, por supuesto. Han pasado de 3 ataques cada uno a 3 ataques cada uno a un ataque cada uno. Uf, pero qué ataque. Eso sí vale 3 más. Que para ser la guardia no es lo normal. Si están en posición en algún momento de recibir algunas órdenes pueden impactar incluso al 2. Pues los Rogue Riders con lanza... Me da la impresión a mí que los Rogue Riders son un poquito contracarga, un poquito una unidad misionera, un poquito algo así. Por los 80 puntos pueden ser una unidad misionera perfectamente. Seguramente la guardia por 80 puntos tenga cosas que suplan ese rol más eficientemente con los Rogue Riders. Y en cuanto a contracarga, es que si te viene algo tan grande como para necesitar las puntas de fusión, no hay pan para tanto chorizo. Claro. Porque son fuerza 9 al final. Pero tienen la regla lanza. ¡Ay! Oye, no están mal. Pasa eso, pocos ataques. Y la fragmentaria. Un de 6 ataques de 4-0. 4 de 6 ataques de 4-0-1. ¿Por qué? Porque es lógico que al jefe lo va a llevar con. Bueno, al jefe uno lo va a llevar con la taser. Sí. Para hacer 3 ataquillos. Estamos viendo en esta lista menos indirecto del que veríamos en una lista de guardia. Pero es que ya que teníamos los 3 Lehmann, quería sacar los 3 Lehmann, quería sacar el Rogue Aldorn. Y al final, bueno, y contra CK realmente el indirecto es más anecdótico que otra cosa porque tú me vas a ver a mí, yo te voy a ver a ti, ya está. Vamos a poner pacto de caballero, ya está, tú me ves a mí, yo te veo a ti, punto pelota. Vamos a utilizar una pequeña regla de la casa que no solemos utilizar aquí, pero como hemos querido poner una mesa que sea ultramar, sí, porque esta es la mesa de ultramar, pues... claro, quería poner la escenografía de Game Mad, la escenografía de tal, que hemos utilizado siempre para Ultramar. Es una escenografía muy buena, tenéis el sentido de descuento deep en el, sí, checkout todavía de Game Mad. No lo promocionamos ya porque cosas, ¿vale? Pero lo seguís teniendo ahí si queréis utilizarlo porque la escenografía está muy chula. Pero ¿qué pasa con esta escenografía? Que tiene unos ventanales enormes. Entonces nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, oye, mira, estos ventanales están cubiertos. Normalmente no lo hacemos así, es lo que se ve, lo que es, porque es mucho más fácil para así entender las partidas, pero hoy vamos a hacer una excepción
al tener mucho towering por uno de los lados, vamos a decir, lo que es ventana está cerrado y así forma, te da un poquito de protección, de aunque sea en hay formas de evitar eso. Sí, efectivamente, en los kits de GameMat vienen las vidrieras para ponérselas a las ventanas y poder tapar las ventanas, lo cual se agradece un montón, pero a lo largo de los años que tenemos esta escenografía, muchas de ellas se han perdido, se han extraviado en movimientos de aquí para allá o en el propio estudio, que hoy se pierde una, dentro de 3 meses se pierde otra y tenemos un par nada más también, ya. También como mínimo sobrevivió a otras mudanzas, también te digo. Efectivamente, o sea, cosas, efectivamente, que a lo largo del tiempo se han perdido, entonces no tenemos para ponerlas todas. Y entonces simplemente pues vamos a decir, oye, estos ventanales tapan. Agradecer a todo el mundo que ha hecho posible esta actualización del Astra Militarum. Que no voy a mencionar a todos por nombre, no porque sea un ingrato, sino porque no sabemos a quién podemos meter en un problema. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado en esta actualización del Astra Militarum. Yo creo que Artu W le ha hecho justicia. Y vamos a pasar, si quieres dar algún apunte más del Astra. Que los Solar Leon tienen una unidad de 20 cores de la muerte de Chris con una psíquica. Una psíquica primaria. Eso me parece guay, ¿eh? Está bien. Fíjate que la unidad de Attaches me gusta mucho. ¿Sí? Porque son 40 puntitos y de Astra bueno, muy bueno. El de las tropas da simplemente muy bueno. Ya, oye, no cae nadie a 12. Eso ya es muy bueno, ¿eh? Eso en una unidad de 20 si quieres meter. ¿Que las tiras? Sí, sí, sí. Dice, ¡ala, demonio! Ver, ¡entra! ¡Entra, demonio! ¡Entra, demonio! ¡Entra, interceptor! ¡Hazme misiones! Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí, sí. También te da FP extra en la artillería. Sí, ese es el oficial de la flota, creo. ¿No? No el astrópata. El astrópata es el que da el DR. Vale, perfecto, perfecto. Pues yo en mi cabeza, porque antes me habías dicho oficial de la flota, y en mi cabeza, hostia, tiene sentido porque el oficial de la flota está interceptando los posibles navíos que entran en órbita, está interceptándolos, sí, para que no, mira, puedan dar. Es adivinación, no puedes caer a 12 de. Muy bien. Del modelo, me cago en su modelo. Bueno, aún así es útil. El Officer of the Fleet de la Aeronautica Commander lo que te da es más uno impactar a todas las aeronaves. Y luego tenemos el que sí que me parece muy bueno, es el Master of Fortress. Que te da, elige una unidad 30 invisible y. Todos los Blast menos uno a la FP. No, todos los Blast gana impacto sostenido 1. Ah, yo el menos uno al FP me parecía mejor, pero bueno, tiene el arco de fuego solapado, creo que se llama la estratagema, sí, para darte eso mismo. Así que, en fin, muy chulo. Vamos a ver el nuevo Astra, vamos a ver qué tal se da. De nuevo, ejército nuevo en décima edición. Si cometemos algún error, perdonad, dejárnoslo aquí en los comentarios en Patreon. Sí. Y ya lo tendremos en cuenta para la siguiente. Pensad que estamos estrenando muchos ejércitos constantemente. Algo se nos puede escapar en algún momento. Intentamos que no, comprobamos muchísimo. Aunque no lo veáis, la magia de la edición. Pero cortamos mucho y comprobamos muchas cosas. Algo se escapa de vez en cuando. Pero si nos lo decís, oye, aquí falta tal, aquí os habéis equivocado en tal regla. Como por ejemplo, ya para la siguiente ya no la deformidad no tiran un dado por mí, ni tiran un dado. Cuando hacen el Flicker Jam. ¿Ah, sí? Y yo tiré 5. Hostia, son incluso mejores de lo que creía. Qué maravilla. Quiero 15, Antonio. Quiero 15. No te dejo. Ya vienen de camino los guerreros de la senda de Mimeara, los Shadow Specters, ya vienen de camino. Y una Rogue Trader bastante, sí, bastante Nasdrovia. Sí, pero esa es para visto, esa es para visto. Das Vidaya. Vamos a pasar con esto, con la misión, la iniciativa y el despliegue y todas las cositas, y volvemos en un momentito con la partida. Bizarre ha escogido Caballeros del Caos, que nos otorga heraldos del pavor para restar 1 a los chequeos de liderazgo o acobardamiento de enemigos a 12 pulgadas y posteriormente herir mejor a miniaturas acobardadas, y que éstas nos impacten peor, además del aura Forjados por el Terror, que obliga a todas las miniaturas que no estén a fuerza completa y a 12 pulgadas de nuestras miniaturas realizar un chequeo de acobardamiento. Entre los personajes que nos acompañan tenemos a un caballero execrador, mejorado con la panoplia de los caballeros malditos, que reduce el factor de penetración de las armas que nos hagan objetivo en 1, nuestro señor de la guerra. Le sigue un caballero expoliador con doble cañón Gatling expoliador y cañones automáticos infernales, así como otro caballero expoliador con doble cañón de batalla expoliador y batería de cohetes lanzarruina.
Seguimos con sendos perros de guerra acechadores con lanza aliento daemónico, garra sierra y descarga estragos. Terminamos con dos perros de guerra forajidos con descarga estragos, como opciones de vehículo. La lista es de 2000 puntos exactos y utilizará misiones tácticas. Antonio ha escogido Guardia Imperial, un destacamento de regimiento combinado, que nos otorga voz de mando, la capacidad de lanzar órdenes a nuestras tropas, y soldados natos, que indica que si una de nuestras unidades se mantiene estacionaria sus armas a distancia, obtendrán la regla impactos letales. Entre los personajes que nos acompañan tenemos a Lord Solar Leontus, nuestro señor de la guerra y general de toda la Guardia Imperial. Le sigue una escuadra de mando de pelotón, con rifle de fusión y de plasma, botiquín, estandarte regimental y boco maestro, con la mejora Áquila de Kurov, para que una vez por partida podamos incrementar en uno el coste de un estratagema rival. Le sigue Lord Garus Vetus como Úrsula Crit y una psíquica primaris para guiar a nuestras tropas. Como opciones de infantería contamos con dos unidades de tropas de choque de Cadia, de 10 integrantes cada uno, con rifle de plasma y boco emisor, así como 20 corps de la muerte de Krieg en una única unidad, con dos rifles de fusión, rifle de plasma y boco emisor. También nos asisten sendas unidades de escuadras de armas pesadas, equipadas todas con morteros. Como unidades montadas, contamos con dos unidades de 5 jinetes recios de Atila, con una lanza recia equipada. Seguimos con vehículos, donde nos ayuda un Sentinel Explorador con cañón de plasma, sierra de Sentinel y misil cazador asesino. Dos vehículos de demolición Cíclope, unidades no tripuladas. Dos Lehman Rush con cañón de batalla y un Lehman Rush Demolisher, todos equipados con misil cazador asesino. Como artillería contamos con un Mantícora, con bolter pesado y misil cazador asesino. Y finalizamos con un tanque de batalla Rogal Dorn, equipado con cañón opresor y pulverizador, así como rifles y cañones de fusión. La lista es de 2000 puntos exactos y utilizará misiones tácticas. El despliegue de esta misión es al borde de la guerra, que cuenta con un objetivo en cada zona de despliegue, que utilizará los bordes largos de la mesa, y los tres objetivos restantes se encuentran en tierra de nadie. La regla de misión es reservas de moradas, que nos indica que hasta el inicio de la tercera ronda de batalla, siempre que queramos que una unidad llegue desde reservas, deberemos tirar un dado. A tres más llegará satisfactoriamente. En caso contrario, no podrá ser desplegada este turno. La misión primaria es ocupar y mantener, que al final de cada fase de mando, otorga 5 puntos de victoria por cada objetivo que controles, hasta un máximo de 15.